Mi nombre es Rafael Prieto. Hoy yo quiero presentar mi libro A Esquerda y Merda. En este libro você podrá ver y descubrir cómo a Rusia, con sus aliados, en particular a Venezuela, utilizaron en el año 2007-2008 satélites para llevar a cabo sus delitos y así poderem con las FARC traficar con personas, droga, arma, lavaje de dinero. Mostraremos también el posible tráfico de uranio empobrecido de Venezuela para Irán. Mostraremos toda la extensión de la relación del mundo del terror persa y árabe con la izquierda regional. Y podrá decidir si debemos dejar que la izquierda avance en el mundo para derrubar los Estados Unidos o Occidente también. A través de la manipulación electoral, ellos consiguen ganar todas las elecciones porque es un sistema que está diseñado con ayuda de China y de Rusia. Ellos toman el poder para después no dejar y no salir del poder, tal cual el ejemplo de Venezuela. Los Estados Unidos deben, a corto plazo, por fin en este, tomar cuenta del problema que significa a Venezuela, que significa el Lula da Silva en Brasil, y tomar cuenta y no solo sancionar, sino también generar acciones para poder hacer extracciones puntuales y poder traer ese personal para los Estados Unidos para ser juzgado en territorio americano. Porque ellos todos están conspirando para terminar con la nuestra forma de vida occidental. Convido a ustedes a Amazon, podrán encontrar un libro en formato paperwork, en hardcover también y en ebook. También pueden encontrar un libro en inglés, en portugués y en español. Invito a ustedes a procurar un libro. Nós estamos en guerra con el autoritarismo en el mundo. A Rusia, a China, a Corea del Norte, o Irã e todos esses países que tiraram a liberdade do cidadão. Eu estou seguro que você não quer viver em nenhum desses sistemas, tal como a Cuba. Você não quer viver na Venezuela. Então, é nossa responsabilidade o rescate da nossa forma de vida ocidental, da democracia, da liberdade. Muito obrigado.